parte con el jefe de la cartera de productos y negocios de Banprovi, el licenciado Pedro Sánchez. De los 1.500 millones de lempiras que se están poniendo a disposición de los productores, ¿qué cantidad de recursos ya están disponibles en el sistema financiero nacional? Bueno, buen día a todo el teleauditorio de este importante noticiero. Efectivamente, ya la operatividad del fideicomiso de reactivación del sector agroalimentario está disponible desde el mes de mayo. Aquí hay una cantidad de 1.500 millones de lempiras anualmente que son recaudados por medio del impuesto sobre la venta, ¿verdad? De esa diferencia del 3% que ahora pagamos todos los hondureños. Esto sirve para dar créditos al sector agropecuario. ¿Qué rubros específicamente son los que se van a financiar? Miren, tenemos para el sector de palma, estamos hablando de 910 millones. Para el sector de repoblación bovina, porcina y avícola, estamos hablando de 195 millones. Para la seguridad alimentaria, que aquí incluye pequeños productores de granos básicos, maíz, arroz, sorgo, frijoles, estamos hablando de 97.5 millones. Para el caña de azúcar, también 97.5 millones, 40 millones para lo que es, perdón, 60 millones para lo que es garantía recíproca y 140 millones para el corredor seco, lo que es la cuenta del milenio. Sí. ¿Y los pequeños productores qué requisitos deben de presentar al momento de solicitar sus préstamos en la Banca Nacional? Sí, básicamente yo hago un llamado y una invitación a la vez a todos los productores de granos básicos del país, para que ya vayan acercándose a sus bancos preferidos y ya vayan pudiendo ver la lista de requisitos que cada uno de los bancos le va a pedir. No es nada fuera, nada extraordinario. Por el contrario, hemos visto de que debemos de ampliar la mayor cantidad de productores que podamos atender con este fideicomiso. Muchísimas gracias, auditorio de Telesistema HRN, al licenciado Pedro Sánchez, jefe de la División de Productos y Negocios del Banco Nacional para la Producción y la Vivienda Banprovi, cuando desde mayo ya están disponibles en la banca estos 1.500 millones de lempiras para reactivar el sector agroalimentario hondureño. Junto a Silvio Rodríguez, Gustavo Vallecillo retorna micrófonos hasta la cabina central de Telesistema y HRN en la